Y hace algunas semanas se informó a nivel internacional sobre el derretimiento del hielo en Groenlandia, la segunda capa más grande del mundo. Esto obedecería al cambio climático con grandes afectaciones diversas regiones, como la ola de calor en Europa en los últimos días del mes de junio. Sin embargo, el Comité de Meteorología del Estado aclaró que no debe de haber una gran preocupación, puesto que estos efectos no rompieron los récords históricos y además de la recuperación del hielo fue inmediata en la con la baja de las temperaturas del pasado 5 de agosto. Donde se indica que podría, que tuvo, perdón, justamente una pérdida de hielo muy importante, pero comentaba, son periodos, son ciclos, y ahora nuevamente está ganando a condiciones dentro de lo normal este hielo. Es decir, lo que se perdió está comenzando a recuperarse, y se puede también mencionar que a pesar de que fue una gran noticia, noticia internacional, causó mucho alarmismo, no ha sido un récord, al menos desde 1981. Justo este récord lo tiene el año 2011-2012, el periodo 2011-2012. En el gráfico inferior lo pueden observar, en la línea roja. Se perdió bastante cantidad de hielo justamente en el mes de agosto.